Buenos días, bienvenidos a un video más. Hoy es nuestro cuarto día aquí en los Alpes franceses y tenemos, ¿cuántos kilómetros tenemos que hacer hoy, Fran? 303, marca aquí. 303. Salimos con 5 grados, a ver si hace mucho frío y tenemos que hacer Guillestre, Col de Isor, Brianzor, Col del Che, Susa, Col de Mont-Ceni, Col de Lisseram, Petit San Bernard y Colina de San Carlos y llegamos en Aosta. Así que eso, un subir y bajar de montañas. Espero que os guste. En la salida de Guillestre hay un panel con la información de los coles. Hoy todos los coles están abiertos. De Guillestre hasta el Col de Isora, que será nuestro primer col del día de hoy, tenemos que hacer 30 kilómetros y medio. Para llegar al primer col, como podéis ver, pasamos por varios túneles y varias montañas. Un paisaje impresionante. Cogimos la estrada D902, donde pasa por la Reserva Biológica Integral de Assam, situada en laderas empinadas con numerosos acantilados que impidieron la construcción de carreteras o caminos. La montaña de Assam siempre fue poco frecuentada. Nunca ha sido habitada de forma permanente y ha sido muy poco explotada. Y el sitio fue clasificado como reserva de caza a partir de 1976. Se extiende tanto a los bosques comunales de Celiac y Guillestre, como al bosque estatal de Mont Dauphin. Y aquí empieza nuestro ascenso a nuestro primer col, el Col de Isora. Es uno de los puertos más conocidos del Tour de Francia. Y coronamos más un col. Seguimos nuestro viaje y el siguiente punto está a 40 kilómetros. Cogimos la D902 y nos desviamos en la D2, después en la D1091 y por fin a la D1T.
same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Y continuamos nuestra ruta por la D-947, donde encontramos el castillo de Queyras. Un castillo medieval construido en el alto de un pico rocoso, lindando con los Alpes italianos, a 50 kilómetros de Brianzón. A pocos kilómetros de este castillo que acabamos de ver, vemos una imponente estructura medieval, el Fuerte de Siles. A lo lejos ya podemos ver el Fuerte de Siles, una imponente estructura en el medio del Valle de Susa. Es uno de los sistemas defensivos más importantes del Piamonte, junto con los conjuntos fortificados de Fenestrelle y Vinadio. Fue utilizado tanto por los Saboya como por los franceses. Su posición en el centro de un cuello de botella en el alto del Valle de Susa lo convertía de hecho en una amenaza, tanto para los ejércitos que descendían desde el alto del valle como para los que ascendían desde el fondo del valle. Ya es la segunda vez que pasamos por este camino, pero no tuvimos oportunidad de entrar dentro del fuerte. Espero que la tercera tengamos la posibilidad de entrar dentro del fuerte y conocer un poco más de la historia italiana. Al final del valle encontramos la ciudad de Susa, que lleva el mismo nombre del valle. Bienvenidos a Susa. La verdad que solo estuvimos por algunas de sus calles, pero es verdaderamente hermosa. Merece la pena perderse por sus calles y ver uno de sus puntos turísticos. A 30 kilómetros de Susa está nuestro siguiente punto, el Col de Montsenis. Pasamos de nuevo la frontera de Italia para Francia y cogemos la D-1006. Y nos vamos en dirección al siguiente col. Es un col muy importante porque tiene mucha relevancia histórica. Por ser un punto geográfico estratégico, el Col de Montsenis fue durante años frontera administrativa entre Francia e Italia. De aquí ya podemos ver la carretera que va perfilando la montaña. En total, realizamos 5 curvas de herradura, enlazadas entre ellas por largas rectas que remontan la montaña. You can run, but you can't.
Después de las curvas, encontramos un impresionante lago artificial. La carretera contorna todo el pantano hasta llegar al Col. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Y llegamos a más un col, el Col de Montsenis, con 2083 metros. Bajamos del Montsenis y vamos en dirección a nuestro siguiente puerto. El siguiente puerto tiene menos altura, pero nos coge de camino. Nos desviamos en la D902 y llegamos al puerto Col de Madeleine. Y coronamos otro col, el Col de la Madeleine. Nuestro amigo italiano nos hizo la foto y puso un dedo. Eso siempre nos pasa. Cuando estamos viajando, nunca estamos solos. Siempre encontramos otros moteros y entablamos conversación y hacemos nuevas amistades. Ahora estamos en el paso de montaña de carretera más alto de todos los Alpes, el Col de Liserán. Debido a su alta altitud, aún había nieve y encontramos una preciosa capilla de Nuestra Señora de Toda Prudencia. Y no acabó nuestra ruta, tenemos aún muchos kilómetros que hacer. Seguimos por la D902 hasta desviarnos por la D1090, donde encontraremos otro puerto, uno de los puertos más importantes de los Alpes. Nuestro siguiente puerto está a 56 kilómetros, pero no nos aburrimos, la naturaleza nos brinda con su belleza a cada curva.
Nuestro ascenso empieza por la Vía de la Rosière, un pequeño pueblo donde tiene una pista de esquí. Este puerto está a 2.188 metros sobre el nivel del mar. Es un puerto de montaña que hace frontera entre Francia e Italia, exactamente en la principal cuenca alpina, el Col du Petit Saint Bernard. Ya nos queda muy poquito para terminar nuestra ruta. El siguiente col está a 19 kilómetros. Pasamos la frontera con Italia para llegar al Colle de San Carlo. Es uno de los coles más importantes del Giro de Italia. Y coronamos nuestro último col del día de hoy, el Colle de San Carlos. Y este fue nuestro video de hoy. Te veo en el próximo video. ¡Chao!